Hola y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy de la divulgación cósmica trataremos el tema Los fundadores del Guardián Solar, la Solar Warden con William Tompkins, temporada 6, episodio 8. Para que este episodio sea más ameno, lo he dividido en tres partes. La primera, grupo de combate naval galáctico. La segunda, bases extraterrestres bajo el mar. La tercera, batalla de Los Ángeles. Transcripción. Esto es una transcripción, palabra por palabra, del inglés al castellano de Gaia TV entre David Wilcock y Cory Good. Y como dice David Wilcock, quiero la verdad. Creo que quieren la verdad. O de lo contrario no estarían aquí. La verdad puede requerir un poco de flexibilidad en su sistema de creencias. ¿Estáis listos? Espero que os guste. Empezamos. David Wilcock. Muy bien. Bienvenidos nuevamente a la divulgación cósmica. Soy su anfitrión, David Wilcock, y estamos aquí con Cory Good. Y en este episodio tendremos una visión más profunda del programa espacial secreto con las sorprendentes revelaciones de William Tompkins, nuestro ingeniero aeroespacial de 94 años de edad, que es claramente uno de los padres fundadores del programa Guardián Solar, la Solar Warden, que nombró el mismo nombre código donde Corey trabajó posteriormente. En esta primera entrevista que les vamos a mostrar, Tompkins entra en detalles sobre uno de los diseños de las naves en las que estaba trabajando para la Armada. Vamos a ver. Grupo de combate naval galáctico, William Tompkins. Así que, hablamos antes acerca de los diferentes tipos, y esta es una nave espacial portadora de 2 kilómetros de largo, y se perfeccionó en cierto grado. Y así, en una de las grandes reuniones de revisión de diseño, uno de los directores dijo: espera un minuto, Bill. Ahí hay un vacío. Usted no tiene que hacerlo puntiagudo. Usted no tiene que atravesar una atmósfera donde vaya a funcionar. Y entonces dije: bueno, eso es cierto. Pero el sistema de protección electromagnético, que todavía no estamos seguros de cómo vamos a llamar, puede o no ser capaz de mantener todos los diferentes tipos de vehículos o armas que podrían ser utilizadas en nosotros. Y también en determinadas condiciones. En realidad, podemos entrar en la atmósfera del planeta y operar. Así que, de todos modos, podemos rodearlo. Ahora bien, si usted puede imaginar aquí, en el área de aquí abajo, Bill apunta a la parte inferior central de la nave. Voy a cambiarlos y van a ver la parte inferior del casco. Y lo que se ve ahí son las diferentes clases de naves de ataque y de combate regresando a la nave nodriza o nave espacial portadora, y con unas secciones de entrada controladas por vacío. En realidad, se diseñarían para que fueran abatibles, de manera que ya tuvieran apoyo para realizar un aterrizaje interior. En realidad, nadie vuela en estos escuadrones. Controlando cualquiera de los vehículos, todo es automático, por lo que no vamos a estar golpeando las paredes o cualquiera de este tipo de cosas. Pero, muy rápidamente, se pueden abrir estas escotillas por el lateral. La escotilla se convierte entonces en una especie de plataforma para posiblemente aterrizar si se está demasiado bajo, y esto responde a la pregunta de cómo podemos manejar los grandes espacios a bordo de las naves que van a estar operando las misiones. Así que lo que habíamos hecho entonces fue usar el mismo tipo de conceptos de diseño. Nos fijamos en las misiones de los marines, nos fijamos en las misiones de comunicación. En realidad, aparecieron prácticamente cientos de las misiones y submisiones que luego en el tanque de reflexión, hicimos recomendaciones de vuelta a la misma armada. Y un almirante, cuando vio la primera ilustración, hizo la afirmación de que solo la forma de eso los iba a asustar. Van a dar la vuelta y regresar, porque es una configuración bastante buena. Algunas de las otras no son tan buenas, y de hecho algunas de ellas son rectangulares, dependiendo de lo que se quiera llevar a cabo como misión. David Wilcock, así que es un diagrama técnico bastante detallado, y es solo uno de una variedad de cosas que vienen de esta persona, que no tiene ningún interés financiero en esto. Su libro no se vendió mucho, solo está viviendo con un ingreso fijo, y sin embargo, ese grado de precisión en la ilustración no parece ser que proveniera de alguien que está tratando de hacer algo. Así que, estoy curioso de saber si existe alguna similitud con algo que usted haya visto. Cory Good. Ese es muy probablemente uno de los diseños conceptuales que probablemente fue afinado, pero podría ser que
hay una nave por ahí que se parezca a esa, y yo no haya visto. Yo no vi todas nuestras naves allá afuera. Ahora, ese parecía muy similar a las naves más largas, en forma de cuña que vi, que tenían áreas que sobresalían de la parte superior, casi como se ve en un buque de la marina en el océano. Y también tenía bordes indetectables, las esquinas se parecían mucho a las naves futuristas que se ven, la forma en que la curva. David Wilcock, bueno, y algo que me llamó un poco mi atención, es que en conversaciones con sus superiores sobre el diseño, dijeron, oh, usted no necesita preocuparse por la aerodinámica, no va a ir a través de una atmósfera. Pero lo que estoy pensando es, espera un minuto, está toda esta carga que hay que mover incluso en el espacio. Hay inercia y campos electromagnéticos. Entonces, ¿usted piensa que parte de la razón por la cual todo tiene una forma aerodinámica se basa a que la energía básica del vacío, del espacio mismo, tiene algún tipo de resistencia que se tiene que ir cortando cuando se pasa a través de ella? Currywood, no todos tienen forma aerodinámica. David Wilcock, oh, está bien. Currywood, y a medida que avanza a través de partículas cargadas y todas esas cosas en el espacio, para eso es el material en el exterior de la nave y el blindaje electromagnético. David Wilcock, pero en este caso, para esta misión en particular, si también va a atravesar la atmósfera de un planeta, sería bueno que tuviera algunas cualidades aerodinámicas. Currywood, correcto. Las naves que se desplazan dentro y fuera de nuestra atmósfera van a ser generalmente algo aerodinámicas, a pesar de que, con sus sistemas de propulsión que tienen, no están de por sí viajando a través de la atmósfera. Ellas están en una burbuja, y dentro de esta burbuja, la burbuja se desplaza. David Wilcock, ¿hay alguna razón para que la tecnología furtiva implique estos distintos paneles planos que están dispuestos en diferentes ángulos? ¿Qué está pasando ahí? Currywood, desvía las diferentes ondas del radar LIDAR lejos del receptor del radar o LIDAR. ¿Cómo funciona? Es que si le envía hacia afuera y golpea una superficie plana que está en un ángulo recto, va a volver y usted obtendrá un informe de esta onda rebotando de vuelta. Si usted tiene ángulos agudos, entonces muy poco de esa ola va a rebotar. El resto se va a dispersar y las ondas rebotarán, pero no van a golpear el detector. David Wilcock, bueno, sé que mi informante, Pete Peterson, describió eso cuando el furtivo se puso en marcha para la Primera Guerra del Golfo, que de hecho había sido suspendido de su actividad durante 20 años, y era una pieza muy arcaica y casi inútil de tecnología en ese momento. Aquí, Tompkins, él está haciendo algo en la década de 1950 que se parece al furtivo. Currywood, ¿sí? David Wilcock. Así que es bastante interesante. Currywood, el furtivo Stealth va camino de regreso. David Wilcock, ¿de verdad? Currywood, correcto. El furtivo Stealth estaba siendo desarrollado poco después del descubrimiento e invención del radar. David Wilcock, wow. Me he dado cuenta en la segunda imagen que mostró que tiene estas puertas o escotillas muy, muy grandes, como él las llamaba, que se abren al costado de la nave y luego un montón de pequeñas cuñas triangulares entran. Entonces, ¿cuál fue su sensación cuando vio esta parte de la ilustración? Currywood, bueno, tan pronto como se abren las puertas, he visto elevadores que levantan las naves, mueven a la nave alrededor, pero si usted tiene una puerta que se abre hacia afuera, puede causar muchos problemas logísticos si está en combate o si se viaja a una alta velocidad. Así que, por lo general, tienen las puertas abiertas como esto, de un lado a otro, de arriba a abajo, y no se abren hacia afuera. David Wilcock, así es. Currywood, pero si había otro propósito y una necesidad para eso, pude ver por qué iban a desarrollarla. David Wilcock, ¿qué pasa con la forma real de todas las naves que iban en la nave más grande? Currywood, sí, era muy familiar. Y el hecho de que él mencione estas embarcaciones o portadores más nuevos, si hacen volar naves no tripuladas, tienen a toda la gente en edificios o en grandes naves, sentada dentro en largas filas volando drones y controlando una serie de drones cada uno. David Wilcock, ¿en serio? Currywood, sí, pequeñas constelaciones de drones. David Wilcock, entonces, ¿para qué se utilizaría este tipo de naves que diseñaba? ¿Es una nave de ataque? ¿Es una nave de apoyo? Currywood, puede ser ofensiva y defensiva, pero por lo general estas naves están diseñadas para ser ofensivas, para atacar a un enemigo. David Wilcock,
¿Tiene el programa espacial alguna inclinación por hacer un ataque ofensivo a una civilización que creen que podrían conquistar y arrasar? ¿O es también... ¿será que la mayoría va a estar a la defensiva cuando están por ahí tratando de ver lo que está alrededor y siendo atacado? Currywood, bueno, depende de quién esté a cargo de... supongo, los activos de la Marina de Guerra de la época. Estas personas siguen órdenes, así que, si tienen un problema con atacar a otra especie, tienen que seguir las órdenes. David Wilcock, bueno, en el caso de una película como Avatar, tenemos un claro ejemplo de nuestro complejo propio gobierno militar-industrial. En lo que parece ser el futuro, después de haber desarrollado un programa espacial, ir a otro planeta con las personas que son altas y tienen la piel azul, pero había algo que realmente querían, que era este Unobtainium. ¿Cree que Avatar está describiendo algo que está sucediendo realmente? ¿Hay ciertos casos en los que los planetas son invadidos por sus materiales? Currywood, bueno, sí, se sabe que ciertos aspectos del conglomerado corporativo interplanetario, pero especialmente la foto oscura de Dark Fleet, van en misiones de conquista ofensivas y están haciendo esto junto a los reptilianos. David Wilcock, bueno, y yo también recuerdo que Pete Peterson me dice que muchas de las naves que se ven en Avatar son exactamente idénticas a cosas que en realidad había visto o trabajado. Me pregunto si alguna de ellas le parece familiar cuando vio la película. Currywood, no fui testigo de una gran cantidad de naves que volaban dentro de una atmósfera. David Wilcock, ¿ah? Currywood, así que todas las naves estaban claramente diseñadas para volar dentro de un cierto tipo de atmósfera densa. La nave que vi no fue construida para operar en la atmósfera. Fin de esta primera parte de 3. En la segunda parte hablaremos de las bases de debajo del mar. Hasta pronto y espero que haya sido de vuestro agrado. Gracias. He abierto otro canal, en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy. El canal se llama Retagarta. Os dejo el enlace más abajo. Gracias y hasta luego, amigos. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias. Y hasta el próximo vídeo, amigos.